¿Querías decirme algo? No podía quedarme al margen después de lo que hizo Clau. Ya lo viste. La barrera que ha levantado. Así que he pirateado sus comunicaciones. Está hablando con la científica suprema de IMA, Mónica Rapaccini. Deberíamos escuchar, ¿no te parece? Conéctanos. ¡Puf! ¡Mónica! Me gusta estar al tanto de mis operaciones, Ulises. Los informes de tus subordinados son preocupantes. ¿Has destruido un lugar que forma parte de su patrimonio? He mandado un mensaje. Ahora Wakanda sabe que IMA no descansará hasta que tengamos el Vibranium. La antigua Wakanda sabía más acerca del Vibranium que nadie de esta compañía. Puede que te hayas cargado miles de años de notas de investigación y registros de experimentos. Quizá solo crea más en las capacidades de IMA que... Estoy creando un ejército para combatir una invasión alienígena a la que nadie cree que podamos sobrevivir. Tus traumitas no me interesan. Escucha, hija de... Estás despedido. Buena suerte en tu cruzada contra Panzer sin la protección de mi empresa. Hombres, nos han abandonado. Pero no importa. Pues la historia demostrará quiénes son los vencedores. Lo que no nos den, lo tomaremos. ¡Atacad el montículo de Vibranium! ¡Hermano! ¡El montículo! ¡Está atacando el montículo! Entonces... Ya, lo he escuchado, no estoy sordo. Es vulnerable. Los Avengers y yo lo detendremos. Por favor, que no hayan muerto en vano. Te lo prometo. Vale. El sonido y la furia. Pues esto sí parece el final. Esto sí parece el final. Vale, Mónica ha hablado de que están preparando la batalla contra los Kree, ¿no? Contra la invasión Kree. Están preparándose para eso. Que es lo que vimos en los anteriores DLC. Y que es algo que ha quedado realmente en el olvido, ¿no? Este DLC de la batalla por Wakanda. Que, mira, justo... Bueno, la guerra por Wakanda. Justo, de hecho, lo han comentado ahora, ¿no? Así que parece que sí que sigue activo eso de la guerra con los... ¿Hay algún wakandiano con ellos? Las minas están automatizadas. El vibranium sin procesar es tóxico para los humanos. ¿Y quieres que vayamos derechos hacia él? Quiero a Clau y a sus hombres fuera de mis minas. Las píldoras nanotecnológicas harán el resto. Si Clau activa todos sus ESSC dentro del montículo, corromperá el vibranium en el origen. No le daremos ninguna oportunidad. Pues vamos a las minas de Vibranium. Y esto ya sí, parece que ya sin el apoyo de IMA. Aquí va a haber cosas, ¿eh? Aquí va a haber cosas ya. Va a haber cosas, quiero decir que pues, si no es la misión final, es la penúltima. Si no es la última, es la penúltima. Vale. El sonido y la furia. Y la muerte de Clau. Bueno, no sé si lo mataremos, pero sí que lo vamos a enfrentar. La doctora Rapaccini ha terminado con Clau, pero no con Wakanda. Ha enviado fuerzas de IMA para asaltar Birninsana. Mientras el escudo que la rodea resista, la ciudad estará a salvo. No podemos dejar que Clau envenene el Vibranium. Pues Mónica... ¿Qué está atacando esto? Lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo con la señora Mónica. Para intentar detener la invasión de los Kree. Digo yo, llámame loco, que Mónica lo ha liado bastante. Pero vamos a ver, que vienen los Kree. Que ya estuvimos en el futuro con Clay Barton y lo vimos. Que vienen los Kree, que se lía. Ojo, Esta es la puerta que hay que derribar. La más cercana al primer dispositivo ESSC. Sí. ¿Por qué no avisamos a Clau de que hemos llegado? Es lo más educado. ¿Qué tengo que hacer? Parece que por aquí viene como una señal, ¿no? Ah, esto es una plataforma. Vale, y entiendo que efectivamente hay una en el otro lado. Tío de pirateo, cierre de las puertas. No entiendo, vale, vamos a hacerlo de uno en uno. ¿Tengo que golpear eso? These creatures are genetically human. Hitting them from afar will not be much.
Vale, gracias, Suri, gracias, Suri. La próxima en español, si puede ser, ¿eh, Suri? La próxima en español, si puede ser. Es que, tío, para que tengas estos errores, sinceramente, pues haber dejado el juego doblado en inglés. Yo habría jugado el juego doblado en inglés, ¿eh? Perfectamente, vaya. Estoy acostumbrado a ver series y películas en inglés. No me habría supuesto un problema jugar este juego con doblaje en inglés. De hecho, probablemente es mejor. ¡Adelante! ¡Que no nos detengan los esbirros de Cloud! ¡Buah, tío! Mira, mira, mira. Si a las arañas las hago pequeñas. Las hago pequeñas, las reviento después de un solo golpe. Vale, ahí está esa pequeña, ¿eh? Ahí está esa pequeña. Otra vez bilingüe, chala. Parece que otra vez bilingüe. Hola, ¿qué pasa? ¿Os entretenéis vosotros disparando desde lejos, no? Por lo que veo. ¿Tú qué pasa? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Pero bueno, pero ¿qué me mata con qué? ¿Con qué? ¿Con las ondas sónicas me mata? Me he quitado toda la vida en un momento, tío. ¡Qué locura! Pues nada, pues... os muerto. Pues ya he perdido una vida. Disruptor de la compañía de Cloud. Pero pues este no lo conocíamos. Y mejor si seguimos sin conocerlo, la verdad. Vale, fuera esta. Abandona este cazador este. Solo gano una y otra vez. Comienza la batalla. ¿Quién dice eso de comienza la batalla? No lo sé, sí. Se acabó la aventura. Extinguiremos tus SSC, Cloud. Hostia, son varios, ¿eh? Son varios, son varios. ¡Yala! Cloud está cargando los SSC. Los despacharemos rápido. Tú, los disruptores estos, ¿qué pasa? Tú. Pero es que me tiran esas ondas que son, tío. ¿Qué son los enemigos estos, tío? ¿Qué son los enemigos estos? No sé qué son los enemigos estos. No sé qué sois, ¿eh? No sé qué sois, ¿eh? Pero me estáis molestando bastante, ¿eh? No sé qué sois, pero me estáis molestando bastante. Un descansito. Ha caído uno, no, uno no, están cayendo uno atrás de otro. ¿Quién me dispara? Hostia, que me han reído hacia ella. Otra vez bilingüe, chala. Alteración sónica, aquí no había la alteración sónica, anda. A que me mata una segunda vez. Mira un cofre, trae. Otra vez me ha traído, tío. Que no me traigas. Que mueras ya. Pues no, lo mismo te digo, Clau. Ha contestado Natasha. Natasha ha contestado, que no la... Hace siglos que no la veo. Por los filtros de vibranium. Preparaos, esto va a ser difícil. Vale, a ver si me entero. ¿Tengo que disparar las plataformas cuando aparezcan? A ver si me he enterado yo. Tengo que disparar las plataformas, ¿no? Yeah.
No lo sé. He intentado llegar ahí. No llego ni de coña. No llego ni de coña. Ah, vale. Tenía que disparar ahí. Eso tiene más sentido. Tiene bastante más sentido. Claro, sí, tiene bastante más sentido. ¿Cuánto tenemos hasta que las partículas empiecen a... ¡No me jodas, tío! ¿Tenía que ir por la pared o qué? Tecnológicas que os digo, os las apañaréis. Tenía que ir por la pared. Os podáis entretener. Vale. Lo tenemos. Por suerte no muero al caerme. Por suerte. Vamos a las cámaras de filtrado. Vale, pensaba que eso iba a ser vida y no es vida. Pero sí necesito vida, ¿vale? Porque no te mata. No te mata, pero sí te deja bastante tieso. Aquello allí es vida. No, aquello no es vida. Bueno, iré con la vida que tengo y si me mata, pues me mata. Y ya está. No me queda otra. Pregunta, ¿qué pasa si tocamos las cositas brillantes? Os descompondréis en las moléculas que os forman. Si sirve de algo, es una muerte instantánea. ¿Cómo va a servir eso de algo? Vale, pues está feo, ¿eh? ¿Seguro está que feo? ¿Este es el camino más corto? Por desgracia, sí. ¡Ojo! ¡Vamos! Cofre. Padre, esa con cuidado. La cámara de filtrado de vibrante. Me gusta eso de... con cuidado, ¿eh? Con cuidado no vaya a ser que te desintegres. Mira, un casco épico. 4 estrellas ya, ¿eh? Bien, bien, me gusta. Me gusta, aunque ahora mismo no lo voy a poner. Vale, desde aquí. ¿Qué nos contamos desde aquí? Pues hay que disparar. Vale, y antes de que me mate... Vale, estoy muertísimo, ¿no? Sí, estoy muertísimo. Vale. Estoy muertísimo porque he tardado demasiado en disparar. Si fuese verdad que te desintegras, habría muerto, pero claro, estoy jugando un juego. En el juego no voy a dejar de jugar. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Vale. Pues sale esto ya. Pues espérate que he ido a saltar y no he visto nada. ¿Tengo que disparar a más de un sitio? Tengo que ir por aquí, ¿no? Sí. Uy, casi que no llego, ¿eh? Vale, y ahora, pues, me da a mí que voy a tener que hacer algo parecido para llegar a otro lado. No hace falta que vaya por la pared. Bueno, vale, llego de sobra. Sois como topos correteando por las tripas de la montaña ancestral. Patético. Estáis cerca del primer ESSC. ¿Lo silencio? Que se desahogue. Quiero controlar cómo avanza su locura. Vale, es interesante eso, sí. Vale, hemos cogido estos dos cofres, pero... Vale, el camino sigue por aquí. Subimos. Hola, buenas. Hay que seguir subiendo. Vale, ¿y dónde disparo? Simplemente tenía que subir, ¿eh? Si mi padre me viera ahora, o si pudiera el tuyo, rey. Al menos mi padre aún podría mirarme a los ojos al conocer mis actos. Sí, eso... Eso es muy cierto, ¿eh, Clau? Eso es muy cierto. Coge el cofre.
Acudo al punto de reunión. Bueno, punto de reunión que veo que es aquí abajo. Vale, se viene, ¿eh? Vale, este es el SCC, ¿no? Vale, ya hemos destruido uno de estos, sé cómo funciona. Va por partes. Lo destrozaremos miembro a miembro. Va por partes y con muchos enemigos en la zona, ¿verdad? Le doy la tormenta de conversación. Digo yo que estaría interesante darle a la tormenta. ¿Por qué ahora no me dejan engancharme aquí? A ver, un segundo. ¿Cómo funciona la habilidad esta de engancharme, tío? Dice, a ver, mantén R2 antes de activar el salto para usar la energía cinética de 13 para romper la defensa enemiga y agarrar a los enemigos más grandes y fuertes. Vale. Ya. Vale, ¿y por qué no estoy haciéndolo, tío? Vale, no me he fijado si hay estrategas de estos. Los estrategas son bastante molestos. Vale, hemos cargado ahí la primera pata. Vale, y no sé si seguir. Sí, podríamos ir a por la siguiente si dejas de hacer el punto chala. ¿Están disparando las torretas? Hay otra torreta ahí, otra más arriba, otra por aquí. Me está dando alguien. Vale, esto me lo voy a cargar ya de ya. ¿Y tú? Te voy a hacer pequeño. Ahí está. Vamos, cae. Perfecto. Venga, vamos, Capi, te lo cargas, Capi. Fuera ese. Vamos a por el siguiente. Vamos por el siguiente, lo que aparece más enemigos, que los enemigos van a seguir apareciendo. Este que es el disruptor ese. Wow. Cuidado con este que se está rotísimo. Ah, que aquí hay otro. Es que no le doy. Me mata el tío este. A ver, con las perlas, ¿le puedo hacer algo? Sinceramente, ahora mismo no sé con qué puedo atacar a ese tío. Creo que tengo que atacarle a... cuerpo a cuerpo, ¿no? Me está dando a mí que sí, ¿eh? Esto es un atacante normal, no. Bueno, a ver, también lo tengo que matar, ¿no? Pero... bueno, ya estamos otra vez, tío. Las alteraciones sónicas estas, madre mía, ¿eh? Voy a ir pasando de los enemigos porque son muchísimos. Vale. Vamos a hacer esto rápido. Hostia, las torretas. Tú. ¿Pero qué me está dando, tío? Aquí 20 veces, tío. Golpeándome 20 veces. ¿Qué es esto?
Bueno, no sé ni qué ha dicho Chala. Creo que en español no era eso. España no tiene pinta de que pase eso. Para torretas fuera, por favor. Torretas fuera, por favor. Y tu disruptor. Vale, uff. Menos mal que lo ha matado aquí a la pantera. Tú, no, esto es un pesado, esto no es un disruptor. ¿Tú lo eres? ¿Tú lo eres? Ah, esto es un pesado. Vale, es un pesado, pero da igual, voy a golpearle. Así un poquito, así un poquito, así un poquito. ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿La torreta, no? Capi ha caído. Joder, Capi ha caído, ¿en serio? Estamos en una situación crítica, ¿eh? Gracias por la ayuda. Vale, sí, 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 sí. ¿Qué es eso que está disparándome desde arriba, tío? Hay un láser de mierda, tío, hay un láser ahí. ¿Dónde? No sé dónde, no sé dónde. Mira, esto reta, lo reta. ¿Quién me ataca ahora por aquí? ¿Quién me ataca ahora por aquí? Vale, hazle aquí un remate. Que madre mía, que estamos teniendo aquí, eh. Estamos teniendo una... una dura batalla. Me mata. Menos mal que he tirado el espíritu sanador, eh. Si no estaba muertísimo, eh. Y no estaba muertísimo. Vale, a ver cómo subo. A ver cómo subo, creo que es por aquí. Creo que es por aquí, voy a pasar de los enemigos, eh. Voy a pasar de los enemigos porque son aquí 314.000. No, no dejando aparecer, porque no dejando aparecer. Así que vamos a lo que tenemos que ir. Cofrecito, para mí. Y ahora, ¿cómo llego yo hasta allí arriba? Pues es por ahí. ¿Por qué? Tengo que ir escalando todo esto. ¿Vale? Sube, 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 sube. Vale, fuera torretas. Fuera torretas. Y llegó el momento. Venga, Wakanda por siempre, Wakanda por siempre. Vale. Necesitaría una manita por aquí, eh. Voy a tirar las perlas, voy a tirarlo todo, vaya. Voy a tirarlo todo. Sí, sí, Wakanda no se arrodilla, no se arrodilla. Las perlas que muello, las perlas que muello, tío. Que hagan cosas las perlas. No quiero golpear a ese, no quiero golpear a ese. Quiero golpear esto, tío. En cuanto me cargue esto. Se acaba, en cuanto me cargue esto se acaba. Que no me mate, que no me mate, que estoy a punto de cargarme esto, eh. Uf. Dios. Tengo muchos más. Chala, esto pinta mal. ¿Qué ocurre? Veo más ESSC de los que esperábamos activarlos en el montículo. Por favor, más no, eh. Más. Más no. ¿Cómo osan desafiar a Black Panther y a sus aliados? Pues no sé cómo osan, pero lo están haciendo, lo están haciendo. Hostia, hostia, se ha muerto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, voy a dar una pasadita por aquí, me cojo algunos orbes. Recupero un poquito de vida, porque estoy medio muerto. Y si aquí el Capi y compañía quieren ir haciendo daño, pues adelante. Mira, de hecho, mira, se han venido por acá. No, no, venid, venid, venid. Tú, matón, toma ahí. Trinca, trinca. Quítate ya el blindado, quítate ya el blindado, vale. Ahí está, ya no está blindado, ya no está blindado. Buah, qué paliza le estamos pegando aquí, qué paliza le estamos pegando aquí. Vale, no me deja engancharlo, a ver. No, no me deja engancharlo. Venga, otro intento, no, no me dejas. Ahora. Aunque no me deje engancharlo, lo voy haciendo bastante daño, con esos golpes. Vale, uno menos. Vale, vamos a tirar unas perlitas. ¿Quién está disparando desde lejos? No sé quién está disparando desde lejos, pero...
Si tenemos que volver a donde estábamos antes, voy a volver, ¿eh? Me refuerzo de daño. De hecho, joder, voy a activarla. No me ha dejado activar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las alteraciones sónicas. Me voy para atrás. Que empezamos aquí con las alteraciones sónicas, con no sé qué. Y no. Me han derribado. Gracias, colega. Vale. Hostias. Me han enganchado con otra araña. Cuidado. Bueno, yo me lo tomo con calma, ¿eh? Vosotros seguid allí si queréis, yo me lo tomo aquí con calma. El problema es que no recupera salud, tío. A ver, ¿me puedo cargar esa torreta? Sí. Vale. Ha muerto, se lo han cargado aquí. ¿Hay más enemigos o eran las torretas? Había alguien atacando y tirando las ondas sónicas estas. O ha muerto o eran las torretas. Tú. Bueno. Nosotros somos el mismo. Vale, tú eres vida, ¿no? Sí, dale. Si tú eres vida, ven a mí. Vale, tenemos un cofre, chicos, y vamos a ver si llegamos a la cámara central, ¿no? Es el objetivo. Llegar a la cámara central del montículo. Y eso es por aquí. Es por aquí, ¿no? Aquí abajo. Sí. Aquí abajo. Es el disipador de las minas. Los ESSC de Clau lo están saturando. ¿Es esta la única manera de llegar a los bancos? El único que os hará llegar a tiempo. ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué? Ah, que de vez en cuando sale vapor o lo que sea esta mierda. Oye, tío. Me estás tocando los huevos. Tengo que hacer los saltos de uno en uno. Pues sí, parece que los saltos los tengo que hacer de uno en uno. No puedo seguir así yo solo. Pues nada, vamos a esperar. Que son de uno en uno, pues de uno en uno. Corre. Nada. Me muero, estaba esperando, pensaba que era una pared para correr y llegar a la otra plataforma. Acabo de perder una vida con esta mierda. Joder, este cerro es lentísimo, tío, entonces. Sinceramente, esto es lentísimo, tío. Son ganas de molestar, ¿eh? Hacer esto así son ganas de molestar, ¿eh? Vale, llego a la otra. Pues entiendo que tengo que llegar a la otra, porque si es esta, ¿eh? No puedo hacer nada. Llego a la otra. Vale, y ahora sí tengo que saltar allí seguro. No, 100%. Vale, eso es lo que quería hacer antes y no lo he hecho. Sí, hemos llegado a la puerta que da a los bancos de energía. Vale, pilla todo esto. Y abramos la puerta. Ojo, que solo me queda una vida. Ojo. ¡Otro! ¡Ahora no, Black Panther! Shuri, la barrera y los dispositivos ESSC reciben energía de los generadores del horno. Puedo conectarlos a la red Kimoyo. Y hacer que se autodestruyan. Pero si Klaus se da cuenta de lo que intento, destruirá los generadores. ¿Qué necesitas? Proteged los generadores a toda costa. Y ya que estáis, acercaos a un par de torretas secuestradas. Puedo hacer varias cosas a la vez. Ante con los bancos de energía. Te conseguiremos. Vale, tengo que defender los generadores. ¡No! ¡Detenedlo!
Vale, esto ya lo vivimos una vez, ¿eh? Esto ya lo vivimos una vez y sabemos cómo va. Esto no sé lo que hace, ¿eh? No sé lo que hace. Vale, no sé qué es eso, no sé qué es eso. Esto ya lo vivimos una vez y vimos que era imposible defender los fuegos. Es imposible defenderlos todos si lo juegas. Si lo juegas solo. Y digamos que estoy jugando solo. ¿Veis, tío? ¿Nadie defiende feo o qué? Es que si yo estoy aquí, tío. Es que estoy aquí, mira. Estos dos aquí sin hacer nada, tío. Estos dos aquí sin hacer nada. Os queréis mover, hijos, os queréis mover, tío. Van a reventarse. Van a reventarse. ¿Cómo llego a fe? Madre mía, la vuelta que hay que dar para llegar aquí. Vale, no vengáis a fe ahora, eh. No vengáis a fe ahora a ayudarme. Este está blindado, tío. A ver si por lo menos le quito el blindaje antes de que me quite de encima, ¿no? Vale, ¿hay alguien más atacando aquí en C? No. Vale, están todos aquí, estáis todos aquí. ¿Qué estáis haciendo todos aquí, tío? Y esto no sé para qué vale, pero voy a hacerlo. Supongo que de algo servirá tener yo eso controlado. Sirve para que las torretas sean mías, ¿no? Vale. Están atacando A. ¿Dónde está A? Y están atacando C. Bueno, se van a llevar. No están tomando un punto. Están destruyendo. Fuera. ¿Dónde está? A ver si estoy ahí. Hostia, tenemos uno gordo aquí en. En C. Tenemos uno gordo y que además no me está haciendo ni caso, tío. Estoy aquí golpeándole y sigue. Sigue ahí su camino. Tú, relaja. Ahí lo tenemos. Vale, ocupados de él. Ocupados de él, que yo vengo aquí. Vale, yo vengo aquí a C. Para que no lo destruyan, si es posible. Tenemos un 41%. Vale, tú. ¿Este muere ya o qué pasa? Vale, alguien se lo cargará. Parece que alguien se lo cargará. Están atacando A y B, C ahora mismo libre. Uf, pero el progreso no aumenta. Vale, voy a tirarle a este. Vale, vamos a hacerlo pequeño esto. Hazlo pequeño. Ey, relaja. Vale, a ver si aquí mis amigos los Avengers deciden cargarse a las arañas estas. Vale, están atacando B, voy a ver porque están atacando y son varios. ¿Y esto qué pasa? Esto hay que tomarlo. Rápido. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Fuera. Hostia, que esto es un disruptor. Estos son pesadísimos, mátalo. ¿Qué es eso? No sé, parece como si fuese a explotar algo. Orbes heroicos, perfecto. Aquí. ¿Voy a seguir esto con vida? Esto tiene que caer ya. Y esto también. Vale, esto está a punto de caer. ¿Todavía? Vale. Uf. Diría que hemos llegado a la mitad, ¿no? O casi. Sigue en 41, no avanza de 41.
aquí qué pasa? ¿Qué haces aquí tan lejos? Vale, me la estaba viendo venir, que quedaba este para pasar de oleada. Game over.